Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí son buenas tardes, a puntito de entrar en consulta, pero digo, tengo ganas de hablaros del Ormuz. Nunca lo he hecho públicamente, pues lo he hecho en los grupos y a las personas que acompaño en consulta, por supuesto. Y para mí el Ormuz, bueno, antes de contaros el Ormuz, porque también va a haber un audio grabado, porque tengo aquí escrito, entonces lo voy a leer y esas cositas. Antes de todo esto, bueno, pues recordaros que en el mes de julio voy a volver a abrir un nuevo grupo para el curso de orinoterapia y espiritualidad, gestión emocional. Es decir, no es un curso solo de orinoterapia, es que de orinoterapia hay una sesión de 5 semanas que hay. El resto lo que hago es comparto unas enseñanzas brutales, os las aseguro, herramientas fascinantes que lo que hacen es que ya no necesites a nadie. E incluso voy a incluir el tema del Ormuz en la primera sesión con la orinoterapia. Porque al final, el que no se atreva a tomar la orinoterapia puede tomar Ormuz. Como siempre digo, la orina lo mejor, pero el Ormuz, cuidado, que veréis todo lo que os voy a contar y las maravillas que yo he visto en mi perro, en mí, en las personas. Siempre voy a hablar desde mi experiencia y los efectos que he visto en todas las personas que acompaño, incluso vecinos, etcétera, ¿no? Además, recordaros que hago el acompañamiento de 3 meses con el método Mensua, donde las sesiones se os quedan grabadas para siempre, os doy material didáctico para toda la vida, etcétera. Es un acompañamiento personalizado maravilloso, donde todo lo que aprendes, luego no vas a necesitar ni psicólogos, ni terapeutas, ni nada de nada. Vas a empoderarte y vas a incrementar la constancia, que es la clave del éxito, de una manera fácil, divertida y versátil en tu día a día. Recordad que hago subliminales personalizados. Y ya no digo nada más, para quien quiera más información, aquí abajo tenéis el telefonito, etcétera, etcétera. Y dicho esto, el Ormuz. ¡Ay, qué bien que me sienta el Ormuz y qué bien que le sienta a todo el mundo! Os voy a contar primero mi experiencia con esta maravilla, con el oro monoatómico. El Ormuz sale del agua de mar, aunque ahora luego os lo voy a leer todo bien para que os quede claro, tengáis ahí toda la información, toda la que he recopilado y que me ha resonado y que digo, esto es lo que puedo compartir, ¿no? Todos los beneficios que son extraordinarios y flipantes y no te creas nada, experiméntalo. Y mucha gente me dice, pero Soma, si tomo mi orina, ¿puedo tomar el Ormuz? Por supuesto. Mirad, yo tomo Ormuz y tomo la orina. Y yo lo noto. ¿Y sabéis por qué lo noto? Os voy a decir, porque llevaba sin tomar Ormuz, pues no lo sé, mucho tiempo, la verdad. Y hace 2 meses o una cosa así, decidí volver a tomarlo con constancia. Ya está, dije, bueno, porque la vez que lo tomé, como tomaba la orina y tal, no fui constante porque no podía dormir muy bien, tenía mucha energía, le eché la culpa al Ormuz y dejé de tomarlo por eso. Ahora me doy cuenta que lo que tenía que hacer era trascender ese momento, porque ahora duermo plácidamente. Es verdad que da muchísima energía, es muy potente porque es un conductor de energía. O sea, comprendemos lo que estamos diciendo, es un conductor de energía. Es oro, rodio, potasio, iridio, magnesio, o sea, es alucinante y todo eso encima sale del agua de mar o bien de tu orina. Lo podéis fabricar en casa el Ormuz o comprarlo. Bueno, solo deciros que fabricarse cremas, un montón de cosas con el Ormuz, cicatrizante, ya os digo que para las personas que no os atrevéis con la orinita aún, que es muy comprensible, de verdad, no desestiméis el tomar Ormuz todos los días de vuestra vida. Esto también es una técnica de constancia. A mí me ha pasado que a personas le he dicho, toma el Ormuz, y a las 2 semanas han pasado, han dejado por ahí el bote, se lo han olvidado, no le han dado valor al valor y no saben que tienen oro ahí, igual que la orina, no saben que tienen oro ahí, pero luego nos gusta ir quejándonos de las enfermedades, entonces no ponemos soluciones. Así que todo este tipo de personas es porque en el fondo quiere vivir en el victimismo y su ego sabe que el Ormuz le va a pegar un guantazo a la mente de buena manera. Como he dicho, es un conductor de energía. Eso abre todos nuestros canales. Yo siento que equilibra los hemisferios cerebrales. Me desarrolla muchísimo la creatividad. Y voy a hablaros desde mi propia experiencia. Como norma, yo me encuentro muy bien, muy feliz. Bueno, muy feliz, muy alegre internamente, que no es lo mismo. Estoy viviendo un momento de mi vida muy hermoso, de mucha consciencia, muy bonito y de mucha ecuanimidad. La verdad que es realmente hermoso. ¿Y puedo decir, es solo el Ormuz? Hombre, no. Lógicamente, hago una práctica de 24 horas de entrenamiento mental, escucho los subliminales míos personalizados, que eso, claro, eso es mi autopista hacia el cielo, tomo la orina,
hago una alimentación consciente, es decir, todo va unido, pero sí que he notado desde que tomo el Hormuz que aún estoy mejor, mejor, mejor y mejor. Cada día y en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor. Aquí arriba os dejo la canción de Jai Musio, un gran amigo mío que le quiero muchísimo. Desde aquí te digo, te su amo. Y su canción de cada día y en todos los aspectos me siento mejor y mejor. Y tampoco, no te creas nada, empieza a cantarla todos los días a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa con tu autosugestión. Entonces, ¿qué he notado yo en este tiempo? Pues justamente me di cuenta hace una semana que dije, ostras, ya llevo 2 meses tomando Hormuz y siento, aunque vuelvo a repetir, siento una gran ecuanimidad en mí, que no estoy diciendo que sea solo de Hormuz, pero estoy segura que me ha ayudado, completamente segura. Que está reestructurando algo a nivel interno, energético. Es decir, cada uno estamos pues preparados para lo que se nos tenga que dar. Probablemente, pues si la personita de Suama hace 12 años hubiera empezado a tomar Hormuz, pues no hubiera vivido un gran despertar espiritual porque aún no era su momento. Pero si es tu momento, una de las cosas maravillosas del Hormuz no es solo que ayuda a curar enfermedades, porque, claro, obviamente ayuda a tu estado mental. Y si tienes un buen estado mental, empiezas a vivir un estado mental de no depresión. ¿Y por qué no hay depresión? Porque el Hormuz te mantiene más presente. Sí, señores, que es una maravilla. Entonces, ¿qué hace? Que no pienses en el pasado ni en el futuro. ¿Y eso qué hace? Te da presencia. ¿Y la presencia qué es? Amor. ¿Y el amor qué hace? Cura. Porque el amor. Todo, todo lo cura. El amor es una locura maravillosa. Y os aseguro que no hay nada en esta vida que con amor no pueda ser curado o disuelto, ¿no? En esta realidad de ilusión que estamos viviendo, de dualidad. Os hablo siempre desde mi experiencia, ¿eh? Por eso digo, no os creáis nada, empezad a hacerlo y tomarlo con constancia. ¿Qué os puedo decir un poquito más de todo esto? Pues que os voy a dejar ahora el audio contando los beneficios, qué es el Hormuz, de dónde viene, cómo se usa. Bueno, el uso es ingerido. Yo me hice una crema alucinante que era manteca de karité, aceite de coco, Hormuz, oro coloidal. Ah, digo, qué mensaje. Hormuz, oro coloidal y vitamina E. Y eso era alucinante, se le ha dado a ciertas personas, la han probado y ostras, qué maravilla, Soma, pero esto es fantástico, ya lo sé, digo, es magia porque el Hormuz es magia. Te quita la fatiga, el cansancio crónico, si tienes dolores de cabeza desaparecen para siempre, porque claro, hay un equilibrio de hemisferios cerebrales, te hace estar más alegre, más alerta, más consciente, luego tienes sueños reparadores, sueños mucho más lúcidos. Os lo aseguro que una de las cosas por las que en su día dejé el Hormuz fue porque dije, o sea, es que no podía dormir al principio, tenía un montón de sueños lúcidos, el tercer ojo era como una locura, parecía que estaba viviendo una ayahuasca constante y dije, bueno, pues y lo dejé y lo paré, miedos tontos, porque ahora me alegro de continuar porque de verdad mi percepción de la realidad y mi percepción espiritual se está ampliando de una manera descomunal. Maravillosa y también se lo debo al Hormuz. Yo no solo voy a hablar de la orina, porque también sería una falsa haciendo eso. Y como siempre os digo, ni me voy a guardar nada, ni me voy a callar nada, ni voy a interpretar un papel que no me toque, ni voy a dejar de ser lo que tengo que ser, ni voy a contaros una mentira para agradaros más. Os lo aseguro que eso de mí no lo vais a esperar, ni lo vais a tener nunca. Así que dicho esto, os dejo ahora la grabación de todo lo que tengo aquí escrito, de la investigación del Hormuz. Qué es el Hormuz y el oro monoatómico, sus beneficios, de dónde procede. En el caso de que queráis hacerlo, os voy a dejar abajo en el escrito unos links de personitas que lo explican súper bien en YouTube. Es bastante fácil de hacerlo y a la vez complejo. El de orina a mí me resulta muy complejo, de momento tampoco le he dedicado tiempo, eso es cierto. Pero el del agua de mar, si vives en el mar, porque yo personalmente pues no vivo en el mar y no tiene mucho sentido que esté comprando aquí garrafitas a 16 euros de agua de mar en el herbolario. De 5 litros, cuando de 5 litros sacaría muy poco Hormuz, pero si tú vives en el mar, te puedes hinchar a hacer Hormuz y eso es una maravilla. Y me diréis, ¿es mejor el agua de mar que el Hormuz? Bueno, a mí me gusta mucho más el Hormuz. Yo el agua de mar no la he experimentado mucho, pero yo os puedo decir lo que estoy experimentando con el Hormuz y va más allá de lo que os pueda compartir con palabras. Estoy realmente encantada, pero no solo yo, ahora que caigo. Acompaño a personitas, ¿no? Una de las personitas que estoy acompañando tiene 79 años y estaba
súper depresiva, pero no quería tomar la orina, no quería las microdosis de psilocibina y dije, bueno, pues le voy a dar un pequeñito entrenamiento mental, le voy a hacer un subliminal personalizado, a la vez, pues como nos estamos viendo toda la semana, le estoy enseñando a sentir y dejar ir, pero sobre todo que tome Ormus. Bueno, no quiere dejar el Ormus, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta y dice, es que estoy mejor, es que estoy más alegre, es que me siento más vital, fijaros, más vitalidad. ¿Por qué? Porque como abre la glándula timo, que es el poder de nuestra energía vital, pues eso nos hace sentirnos más vitales, más energía vital. Y bueno, pues en un montón de casos, ¿no? Que estoy viendo. Así que, bueno, te dejo la grabación y así que, gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar. ¡Mua! Os dejo la grabación. El Ormus, u oro monoatómico, es una de las medicinas naturales más potentes, poderosas y ambiciosas que posee este planeta. Se trata de una sustancia blanquecina obtenida a partir de minerales hallados en el agua de mar, tales como rocas, aguas de manantiales. Como su propio nombre indica, el elixir natural está compuesto por elementos como el oro, el iridio, el platino y el radio, y cuenta con un único estado atómico. La sustancia primordial es el oro, el elemento encargado de potenciar la mente y engrandecer nuestras capacidades cognitivas. El nombre de este elemento se debe al investigador David Hudson, quien bautizó el elixir de la vida con el nombre de ORME, a partir del acrónimo de que proporciona el nombre completo en inglés Orbitally Reactive Monatomic Element, en relación a su condición de elemento monatómico. Posteriormente, otros investigadores propondrían la latinización del sustantivo y este acabaría derivando a Ormus. Esta ambrosía ha estado presente desde los más antiguos vestigios de la mitología griega, hasta en rituales de sanación, de la cultura egipcia, en el Imperio Romano e incluso en la alquimia de la Europa medieval. Han transcurrido miles y miles de años desde entonces y han confluido diferentes culturas a lo largo de la historia, pero siempre con un hilo común conductor, la propiedad curativa del oro como eje vertebrador de la medicina natural. En el año 1992, el alquimista David Hudson redescubrió esta sustancia y hoy en día cada vez más se ha empezado a tomar conciencia y a confiar en las asombrosas propiedades naturales del Ormus. El oro blanco o monoatómico recibe este nombre porque el elemento principal es el oro, junto con la combinación de otros minerales, por su aspecto blanquecino y por componerse de un único estado atómico. El Ormus es el nombre con el que se ha bautizado una fórmula equiparada con la piedra filosofal, el santo grial y el elixir de una vida larga y plena. Se trata de una fórmula con sales minerales y metales preciosos de una fácil obtención en la naturaleza. Esta mágica forma tiene propiedades vitalizantes, curativas y ayuda a la regeneración tanto de las células como en el estado de ánimo. La persona que incluye el elixir de la juventud en su día a día puede hacerlo de distintas formas, ajustándose a la que más fácil y más resultados le proporcione. Esto se debe a que las propiedades del Ormus son efectivas tanto si se ingiere a modo de bebida o si se porta en el cuerpo en forma de colgante. El Ormus no solo favorece a las personas, ya que todos los seres vivos pueden beneficiarse de sus extraordinarias propiedades. Se han podido observar resultados excepcionales en los cultivos de agricultores. Yo personalmente, Suama, he visto resultados excepcionales en mis animales con la toma de Ormus. En fin, el Ormus para mí es una sustancia mágica y única originalmente descubierta. El Ormus, o el oro monoatómico, tiene propiedades místicas. Esta sustancia es verdaderamente exótica y se afirma que fue altamente valorada por las culturas antiguas por sus propiedades místicas y sus poderes mágicos. Una mente y un cuerpo saludable pueden llevar a una persona a grandes alturas y vivir una vida feliz. Comparado con los viejos tiempos, el cuerpo humano actual es débil y propenso a la enfermedad. Las razones son muchas y los humanos son los culpables de la mayoría de ellas. Inconscientemente, dañamos nuestro propio cuerpo y terminamos sufriendo con problemas de salud y todo tipo de enfermedades. Aunque hay medicamentos disponibles para casi todos los tipos de enfermedades, esos medicamentos no curan, solo alivian. Y elegir alimentos naturales, desde luego, es la mejor opción para mantenerse saludable. Los alimentos de recursos naturales nutren y envuelven nuestro cuerpo con buena salud y apenas tienen efectos secundarios. En este caso, el oro monoatómico tiene beneficios para la salud realmente asombrosos.
Entonces el Ormuz, como buen superconductor que es, tiene propiedades que permiten que la energía fluya fácilmente, consiguiendo una vibración más alta de las células en nuestro cuerpo, lo cual significa más energía y vitalidad. El oro monoatómico actúa transmitiendo la luz y la energía por todas las partes del cuerpo, ayudando al cuerpo a sanarse y a equilibrar y calmar la mente. Todo esto se produce gracias al giro de alta velocidad de los electrones e interacción mutua que se encuentran en el oro monoatómico. Este giro de electrones consigue crear una gran intensidad de luz, es transmitida a todo el cuerpo. De esta forma, se consigue reparar las células y el ADN dañado y se estimula la creación de células nuevas. El sistema inmunológico, por ende, se refuerza. Los beneficios del Ormuz. En este caso, el Ormuz acelera el proceso de curación. Uno de los mayores beneficios del Ormuz, u oro monoatómico, es que estimula a las células a restaurarse y a reconstruirse, lo que convierte en un gran antienvejecimiento. Así que el proceso de curación en cualquier tipo de lesión u operación se acelera con la toma de Ormuz. No significa que alguien que esté enfermo mejorará de repente o que los huesos se volverán a unir inmediatamente. Gracias a la capacidad de curación de las propiedades del Ormuz, una lesión se curará un poquito más rápido de lo que normalmente lo haría. El Ormuz te proporcionará un sueño más profundo y reparador. El sueño es una parte esencial de nuestras actividades diarias. Es necesario dormir reparadamente, tener un sueño reparador. Es una necesidad para todos los seres humanos, para mantenernos saludables. Pero debido a toda la tensión y el estrés de la vida moderna, apenas conseguimos dormir unas horas realmente reparadoras. En este caso, el consumo de Ormuz diario relajará tu mente y te permitirá tener un sueño mucho más profundo. Al ser el oro monoatómico básicamente un producto relajante, te sentirás menos estresado o estresada, tenso o tensa. Y esto alivia automáticamente el sistema nervioso y podrás dormir durante largas horas sin que te despiertes. También uno de los efectos es el pensamiento claro o incremento de la creatividad. Como el oro monoatómico es un agente altamente relajante y trabaja en el sistema nervioso para reducir el estrés y la tensión, las personas serán capaces de pensar con claridad sobre las cosas que realmente importan en su vida, dejando de lado las cosas vanas y los pensamientos negativos. Tendrás una mayor comprensión de la materia y serás capaz de desempeñar mejor cualquier tipo de trabajo. Al tener una mente clara y relajada, la creatividad aumenta al tomar oro monoatómico. Otro de los efectos es que ayuda con los estados de depresión. La depresión es ese bloqueo mental que hace que la gente sufra mentalmente y los aparte de todas las actividades diarias. Es muy importante que esto sea abordado en el momento adecuado. No obstante, la medicación solamente puede ayudar a personas a obtener algo de control. Pero los pacientes acaban siendo adictos a ellas con efectos secundarios terribles y además no hay una sanación verdadera. Solo son alivios. Así que una de las maneras más saludables es probar suplementos naturales como el Ormuz y hacer un buen trabajo interior. De hecho, para eso te acompaño con el método Mensua. Tomándolo solo o mezclado en jugo de fruta u otra bebida más un trabajo interior, vas a conseguir unos estados altos y óptimos de energía, mente clara y por ende estarás más animado y más animada. Cuando esto se consume diariamente, animarás tus pensamientos y te hará pensar mucho más positivamente. Otro de los efectos maravillosos del Ormuz es que mejora el sistema inmunológico. Las propiedades del Ormuz aumentarán tu nivel de inmunidad, lo que te ayudará a combatir las infecciones, enfermedades, alergias, etc. Así que esto significa que serás capaz de trabajar mejor y mantenerte alejada de los medicamentos convencionales. Pero no es necesario tomar este suplemento en grandes cantidades o muy a menudo. Solo consumiéndolo a menudo junto a una dieta equilibrada de frutas frescas y verduras, verás resultados, grandes resultados, en pocas semanas, y yo doy fe de ello. Así que, en resumidas cuentas, desde mi experiencia y viendo en los demás, el Ormuz es algo realmente extraordinario y mágico. Fácil de fabricar, si lo quieres fabricar tú misma, tú mismo, fácil de conseguir y, por supuesto, inocuo. Tiene muchísimos beneficios para la salud, ya que es una sustancia que se extrae muy fácilmente del agua de mar, con un simple proceso químico que tú mismo, tú misma podrías aprender. Hacer Ormuz es realmente barato. Y realmente es que es increíble que algo tan simple y a la mano de todos pueda ser tan beneficioso para nuestra salud. No tiene ningún efecto secundario para nuestro cuerpo si se toma en pequeñas cantidades. Lo más que puede pasar es que si tomas de más, al tener alta
alta cantidad de magnesio, el ormus, lo único que podría pasar es que iríamos al baño más a menudo, pero no tiene absolutamente ningún efecto secundario. Nada se tiene que perder y mucho se tiene que ganar, os lo aseguro, cuando tomamos ormus de forma regular, de forma constante y a largo plazo, porque es una medicina que los resultados se ven a largo plazo y son extraordinarios. Así que no te creas nada y experiméntalo. Yo a todas las personitas que vienen al método Mensua y no se atreven aún con la orina, les digo Ormus, familia, Ormus. Y esto, junto a un entrenamiento mental que hacemos juntos, la gente ve resultados extraordinarios. Realmente viven una transformación. Un abrazo y os deseo un día lleno de súper alegría y os envío muchísimo, muchísimo su amor.